¿Qué tal, Conectagramers? Buenas tardes en este día jueves 9 de septiembre, 9 del 9 del 21. Estamos en este nuevo capítulo de emprendimiento, en este ley del emprendimiento, el ley de la tarde, emprendimiento, transformación digital, innovación, desarrollo sostenible. Me acompaña, hoy día estoy solito en el panel inicialmente, me acompaña como siempre detrás de cámara, único grande nuestro, lo más grande, Don Max Prieto. ¿Cómo estáis, Max? Está solito hoy día. Se fueron a ver el fútbol, parece. Oye, se fueron a ver. Estamos con las camisetas ya, pues. Parece. No sabemos el dónde asadito, está el joven. Toda la cosa. Ya en algún momento va a aparecer el joven por ahí en pantalla y lo vamos a ver. El joven Mauricio. Todavía no da señales de vida. Ya va a aparecer. Así que, sin más preámbulo, vámonos a la tendencia nomás. Vamos a ver qué nos depara el día noticioso. A la primera la tendencia nomás. Porque no tengo mucho que presentar, salvo que estoy solo y que Mauricio no llega. ¿Eh? Tendencias. Y mira quién aparece ahí en pantalla. No solo la tendencia, sino que directamente desde la quinta costa. Don Mauricio Benítez. ¿Cómo estáis, Mauricio? Bienvenido. ¿Desde qué parte? Gracias. Desayunamos con esta noticia. Sí, tremenda noticia. Tremenda notición. Yo creo que es primera vez que ocurre esto, digamos, ¿o no? No hay antecedente. No hay antecedente de estos montos. No hay antecedente, claro. De hecho, cuando sale la primera sentencia, hace 10 años, estamos hablando de hace muchos años atrás, ya se ve golpeada la firma auditora. Hay que comentarle a los auditores que la Corte Suprema falla en contra de Price, sobre todo para compensar lo que son los afiliados de AFP Capital, en este caso Provida, que ganan el fallo en Corte Suprema, dado que la Corte de Apelaciones había desestimado la demanda de la AFP, por lo cual la Corte Suprema revierte la sentencia de Corte de Apelaciones, y en definitiva lo que hace es venir a decir Price tiene PricewaterhouseCoopers, ¿cierto? PwC tiene que indemnizar a sus afiliados directamente por más de 70 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando de 100 millones de dólares. No hay parangón. Hay que entender, sí, que efectivamente el famoso caso laboral que está ahí efectivamente hace 10 años, 2011, tiene varias aristas judiciales, digamos. O sea, en este momento, sobre todo sobre los daños. Ahí está esta línea de parte de algunas de las AFP que están dando esta pelea, donde están pidiendo la solidaridad, digamos, tanto de los auditores como de la Volar, digamos, en el daño que se causó, digamos, por la brusca caída que tiene no solo el valor accionario, sino al final y todo el daño patrimonial que eso significó. Recordemos que en el transcurso de 4 meses terminó por bajar la acción prácticamente un 90%. O sea, llegó desde 2.500 pesos a 250 pesos casi en algún momento. Obviamente las AFP salieron mucho antes porque por ley estaban obligadas a salir cuando la baja ya era del 10%. Salieron inmediatamente casi. Pero obviamente hubo un daño, dado que no contaban nadie que vendía su acción durante ese periodo tenía la información adecuada, si no salió hasta octubre efectivamente una auditoría definitiva que determinó efectivamente cuál era el problema en los balances de la Polar, que terminó ser por no haber provisionado alrededor de 415 mil millones de pesos por esta repactación y todo ese cuento, digamos. Entonces, varias aristas de este daño están, están la AFP, por otra arista están los otros accionistas, porque olvidemos, la AFP eran dueña del 30% aproximadamente de la totalidad, digamos, de la propiedad de la Polar, pero el otro 70% eran
montones de particulares, digamos, que también están en una, en una, están en esta misma, en esta, en esta misma contingencia judicial. Ahora, precisamente como bien comentaba, el tema va a ir en relación a, ok, hay solidaridad de la Polar con Price, pero bueno, la Polar obviamente está en una mucho mejor situación que hace 10 años. Claro. Hoy ya los fondos de inversión, están los fondos de inversión de Leonidas Vial, han levantado dinero, hoy día están generando buenas ventas, hay buena atracción en la Polar hoy. Entonces, eso es lo de menos. Ahora, el tema en Price, en la auditora, es que la auditora no maneja caja, no maneja... Eso no. No tiene una suficiente capital de trabajo para poder solventar una demanda como esta, o sea, una liquidación finalmente, que esto baja a primera instancia. Claro, los valores todavía no están definidos, van a bajar a primera instancia y ahí se va a determinar efectivamente cuánto es el daño definitivo, pero que se está calculando ya que por lo menos estamos hablando en el entorno de los 100 millones de dólares, digamos. Exacto, hay que liquidar y la liquidación, la ejecución de la sentencia a primera instancia y vamos a ver cuánto finalmente se... Ahora, se designó a Felipe Bulnes para un connotado abogado para negociar esta sentencia. Va a estar difícil, un golpe para la industria, ¿no? Un golpe. Vamos a estar hablando un poquito más adelante sobre qué significa esto de la auditora. Bueno, de hecho, lo importante de la noticia para nuestros emprendedores, además de lo contingente que puede ser la noticia, tiene mucho que ver efectivamente con esta cuestión de las auditoras, que ya vamos a tocar hoy día mismo, vamos a tocar un punto especial sobre eso. Vamos a hacer un consejo en ese contexto, porque efectivamente muchas veces no nos preocupamos, porque pensamos que nuestro emprendimiento es chico. Aquí pusimos el caso más grande de la historia económica de nuestro país, ¿verdad? Pero, sí. Pero efectivamente fija una norma. O sea, estamos hablando de que esto estalló. Tengo una persona muy cercana, digamos, que estuvo involucrado en ese proceso. De acuerdo. Entonces, y resulta que esto estalló por información pública. Esto se debió haber sabido hace mucho rato y efectivamente yo creo que al final la sentencia de la Corte apunta a eso, es que era información incluso pública. La información pública que manejaba tanto Superintendencia de Valores como Superintendencia de Banco permitían llegar a estas conclusiones de que habían inconsistencia. Entonces los auditores de todas maneras tenían que saber esto. Ahí hubo problemas, falla, alguien no hizo la pega adecuadamente. Ya vamos a entrar en ese tema, digamos, de cómo funcionan los sistemas de fiscalización, de los reguladores no existieron, no estaban presentes. Y es importante, en el fondo, para los emprendedores, tomar de referencia estos grandes casos para no olvidarnos de llevar un control auditado de nuestro trabajo, de nuestro negocio, y no solo, ojo, no solo para evitar problemas con reguladores, que es un tema, sino que también, y ya lo hemos hablado, de los due diligence, etcétera, etcétera, para que nuestra información sea fidedigna a la hora de poder valorizar nuestros activos, poder hacer negocios, poder presentarnos ante terceros en general, ¿o no? Tal cual, así es, efectivamente. Así que noticia en desarrollo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sigue. Sí, esto seguramente va a continuar y vamos a traer a Andrés Sepúlveda aquí un día para que nos cuente la arista sabrosa y la otra arista que tiene que ver con los accionistas minoritarios, pues, a ver, que también están dando su pelea, llevan 10 años peleando. Así que vamos a ver qué pasa por ahí. Al cual. Así que estamos, todavía no estamos, parece, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Podemos hacer consejo entonces o no? ¿Y si aprovechamos hacer el consejo, Max? Vamos al consejo. Sí, sí, vamos al consejo. Mira, para que no nos distraigamos del tema, sigamos con el consejo de la semana. El consejo de la semana. Y el consejo de la semana hoy día, como generalmente ocurre, está a cargo de nuestro panelista estrella, don Mauricio Benítez. Y hoy día el consejo tiene que ver precisamente con el tema donde nuestro querido Mauricio es realmente una estrella en el firmamento.
¿Ah? ¿Exageré ahí? No, no he exagerado. No he exagerado. Hay años. Porque vamos a hablar de el mercado de las auditoras y por qué son necesarias para la empresa. Y te hago al tiro la pregunta, Mauricio. ¿Por qué es importante una auditora en la empresa? Ahí a ver, todo parte por un control financiero. El control financiero que hace la contabilidad, que refleja las fotos, ¿cierto?, de fin de año o cuando haya el corte del resultado de la empresa, los activos, los pasivos, los resultados del patrimonio. Eso lo lleva a toda empresa. Ahora, hay situaciones mediante las cuales las compañías, los emprendedores, los empresarios requieren tener estos estados financieros auditados, ¿cierto? En ciertas situaciones, por ejemplo, hay empresas reguladas que están inscritas en la Comisión de Mercado Financiero, SBS, donde requieren auditar su estado financiero por una entidad externa. Hay otras situaciones donde, por ejemplo, un levantamiento de capital. Nosotros hemos hablado mucho de las inversiones. Sí, claro. Entonces hay situaciones donde los fondos de inversión requieren que los estados financieros estén auditados, los grandes private equity, los grandes fondos de inversión, venture capital. Y hay también situaciones donde los bancos requieren que la empresa también cuente con estos estados financieros auditados. Los bancos al prestar una línea de crédito importante o alguna operación financiera que se requiera tener los estados financieros auditados. Dos preguntas, y, Mauricio. Bueno, termine. Sí. Y bueno, ¿y quién precisamente hace esto? ¿Quién audita? Son agentes externos que tienen que estar inscritos en la Comisión de Mercado Financiero como auditores externos. Son un centenar, no son más que 100, que están inscritos y que pueden prestar estos servicios de auditoría externa. Perfecto. Mauricio, dos preguntas. La primera, ¿ha cambiado, a propósito precisamente de la noticia que veíamos del caso La Polar, se ha modificado el mercado de la auditora? Porque fue un gran golpe para la auditora el caso La Polar. Y bueno, ¿para qué hablar de todos los casos, incluso los relacionados a la política que han venido después, digamos? ¿Ha sido un tema? Sí. ¿Han habido cambios? ¿Hay cambios reales, estructurales? Porque la norma ha estado siempre, en general. Pero me refiero a la labor que realmente están realizando las auditoras. A ver, bueno, han habido casos en el mundo que han cambiado la auditoría. Recordemos el caso de Enron, ¿cierto? Bueno, el caso de Enron, donde Arthur Andersen finalmente quiebra. Antiguamente eran las Big Eight, después las Big Five, después Big Four. Ahora están hablando de las Big Five. Han pasado temas. Y el caso de La Polar hace 10 años, precisamente, fue bien bullado porque... ¿qué pasa con Price cuando pasa este tema? Es que perdieron muchos clientes regulados, los clientes inscritos que hablábamos recién, que son regulados por la comisión. Porque precisamente los directorios en los primeros 2-3 años optaron en cambiarse. Y eso pasó, claro. Y hubo una reestructuración. Luego, los últimos años, efectivamente había una concentración de las auditoras. Solo 6 auditoras en Chile auditan empresas regulares. El resto, la otra 95 que hablábamos, 94, claro. No. Algunas reguladas, pero reguladas como sociedades deportivas, empresas que están inscritas en la CMF, pero que no transan en bolsa. Las que transan serán 6. Y ha cambiado el mercado en el sentido que está más riguroso. Está más riguroso precisamente porque no pueden haber este tipo de negligencia. De hecho, los mismos aseguradoras, las auditoras contratan seguros, eventualmente por responsabilidades, pero responder ante negligencia es muy difícil. Entonces ahí ves que finalmente tiene un mercado bastante riguroso, pero también temeroso ante situaciones. Entonces, ¿y la tecnología? Y esta era la segunda pregunta. ¿Y la tecnología? ¿Cómo estamos incorporando tecnología para estos procesos? Porque cuando uno ve toda la contingencia noticiosa de los 10 últimos años, precisamente, uno se da cuenta que al final todas estas cuestiones son más bien reactivas. O sea, el regulador siempre ha actuado de manera reactiva. Nunca es que preventivamente alguien vio algo y el regulador partió. O sea, algo, o hubo una denuncia o algo por el estilo, digamos. La tecnología, ¿cómo ves tú que está aportando en los temas
de auditar proceso y de auditar precisamente el tema financiero. Sí. Ese es un temazo. A ver, hay hoy día procesos de tecnología en la auditoría. De hecho, hoy día la entrega de información es mucho más digital. O sea, hoy hay repositorios de información donde los auditores pueden contar con eso online. Las firmas auditoras grandes, las internacionales, tienen sistemas mediante el cual tienen acceso a la información de manera remota. Antiguamente tenía que ir el auditor, claro, ir a hacer el inventario al lugar. Tráigame todos los contratos. Tráigame todo físico, claro, o yo voy a buscarlo. Hoy día, bueno, y sobre todo con la pandemia, lo que hizo fue precisamente que las firmas de auditoría tienen hoy día sistema mediante el cual permite el acceso a la información. El acceso a la información que antes era muy difícil. Pero asimismo uno ve el futuro de la auditoría y dice, bueno, hoy día está el tema de la blockchain. Dice, ¿cuál es el futuro de la auditoría? Hoy día tal vez no tengamos todo indexado, la contabilidad de forma automatizada, donde los controles se puedan llevar de forma automatizada, donde hay un registro inmutable. Hoy día el futuro tal vez de la auditoría 3.0 va a ser precisamente el que tengamos acceso de forma en remota, como lo hacemos hoy, pero que la contabilidad se haga de forma automatizada. Hoy hay sistemas que hacen eso, donde las conciliaciones bancarias te permiten tener una contabilidad. Después el auditor, ¿qué va a hacer? Va a tomar esa información, va a utilizar estas herramientas tecnológicas y va a poder generar los reporting, todo lo que son las opiniones técnicas, la opinión de auditoría, de mucho más, con mayor eficiencia, entonces, y sin errores. La idea es que la tecnología pueda abrazar precisamente lo que es un proceso sin errores. Entonces, ahí está el desafío. Hay desafío y hay peguita. Cronogram no perdona, joven. Así que ya saben, atención ahí al tema de la auditoría. Voy a saludar rápidamente José Rivas, grande José Rivas, Don Francisco Rodríguez, siempre nos saludan, Doña Laura Fuentes, Macarena, que nos siguen día a día, jueves a jueves. Muchas gracias, amigos Conectagramers. Nos vamos a la entrevista, ¿te parece? Vamos a la primera entrevista. Doña Bárbara, Barbería Cultural Venezolana. Estamos pagando acá lo que habíamos prometido anteriormente en Conectaran y vinimos, acá estamos en el corte de pelo, el primero de varios, esperemos, hasta ahora estamos contentos. También estamos acá incursionando en un afeitado que me ha gustado bastante. Así que no, feliz y muy recomendado. Tremendo. Buenísimo. Fusión de culturas, estilo. Nikel, Javier, Elías Virla, socios fundadores de la Barbería Cultural. Fernando Muñoz estuvo con ustedes, le dejaron la barba perfiladísima.
Ah, está listo el novio, está listo el novio. Bienvenido, muchachos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Súper contento y feliz de estar conversando con ustedes hoy. Oye, hola, hola, un gustazo. Excelente. Bienvenido. Diseñador y periodista se asocian en este concepto de un básicamente un local, pero en realidad es mucho más que eso y quiero llevarlo al tiro a la pregunta. ¿Cómo ha sido? Porque surgen en pandemia, además surgen en pandemia, ¿sí? En una industria golpeada deciden lanzarse con esto y obviamente con todo un cuento cultural, con todo un cuento detrás y sobre todo con mucha digitalización en los procesos para acercarse y conectarse con su público. Cuéntenos, muchachos, Neikel y Elías, cuéntenos. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo partieron? ¿Cómo llegaron a Chile? ¿Cuándo llegaron a Chile? Partamos. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Súper felices de estar en este espacio que sabemos que es súper importante para Chile y para el mundo del emprendimiento. Nosotros, bueno, ya hemos sintonizado varios programas y hemos disfrutado también del contenido que comparten por las redes sociales. Súper valioso. Efectivamente, tenemos ya 4 o 5 años aquí en Chile. Por suerte, desarrollándonos en los ámbitos, del diseño gráfico, la comunicación estratégica, el marketing digital. Y tuvimos como un año pensando, construyendo esta idea, este concepto de marca, hasta que nos atrevimos, nos lanzamos en diciembre del 2020. Claro, la idea no era posponer más la idea, o sea, obviamente el escenario no era el más ideal para lanzar el modelo de negocio, pero bueno, teníamos todo como bien pensado en términos de concepto, de estrategia de marca, de fondo, y una idea muy sólida, que además era como que romper un poquito con lo que se estaba haciendo en el rubro y traer más bien el rubro hacia nuestras bases, hacia nuestro expertise, que es el marketing, el diseño, lo visual, lo comunicacional, y bueno, con eso dijimos nada, no esperemos más, lancémonos y veamos qué pasa. Hay un concepto obviamente que no ha sido fácil, pero aquí estamos. Hay un concepto muy, muy presente en las conversaciones que hemos tenido con usted, que tiene que ver mucho con esta idea de, más allá de la barbería, más allá de la experiencia física, digamos, tiene que ver con esta idea de una construcción de una marca. Y que en el fondo ha sido lo que le ha permitido a usted rápidamente explotar, no solo por estar en un muy buen barrio de Santiago, sino que explotar en términos de generar audiencia, generar contenido. Cuéntenos un poquito cómo fue esa decisión. Eso se lo pregunto porque la idea es que compartir la experiencia de usted con todos los emprendedores que están con la duda de, tenemos esta vorágine de todo tiene que ser full digital, todo lo digital, que si no es digital no existe tu emprendimiento. Como no que existe, no puede no ser vale. Emprendimiento si está ahí anichado en un local. Y la idea es que, y creemos que no es así. Nosotros en el fondo igual creemos que de todas maneras hay un mix, hay una experiencia siempre. Y ustedes le han dado mucho con el tema de la marca y esto. Cuéntenos un poquito cómo ha sido esa experiencia para ustedes. Sí, efectivamente, nosotros no somos barberos, ¿ok? Simplemente investigamos un poco y encontramos que el rubro de la barbería como tal es muy noble en muchos sentidos. Tiene algunos aspectos bien interesantes y quisimos, obviamente, crear un concepto nuevo de barbería, potenciar como ese carácter cultural y patrimonial que tienen estos espacios de encuentro. Entonces, en concreto, compartir también lo mejor de nuestra cultura venezolana, compartir lo mejor de la cultura chilena, porque también hemos ido integrando y fusionando ambas culturas y al final lo que logramos es una experiencia multicultural, ¿no? Nos visitan personas de todas las nacionalidades, de Brasil, de Estados Unidos, de Alemania, de Italia. Esto es una experiencia para nosotros también, casi turística, porque al final estamos conociendo distintas culturas. La gente viene, por supuesto, a conversar y a conocer sobre Venezuela. Acá tenemos una biblioteca de literatura venezolana y chilena. Tenemos café venezolano, música venezolana. Y al final buscamos instancias culturales para facilitar ese diálogo intercultural. Perfecto. Claro, además que igual resulta muy interesante el tratar de conseguir un estilo un poco más caribeño, un poco más fresco en el medio de la ciudad de Santiago, ¿no? Como que quiero explorar un poquito de eso también. Que es más bien gris, digámoslo, hay que decirlo, ¿no, Max? Todo más frío, ¿no? Más claro, gris. Claro.
Y bueno, como tú decías también, respondiendo un poquito a tu pregunta, nosotros, nuestro background realmente es de marca. O sea, sí. Nosotros tenemos mucha experiencia en términos de marca, y yo creo que es, yo diría que es como el secreto que nos ha permitido ser como bastante, como tener esa diversidad y poder adaptarnos también a las situaciones. Por ejemplo, no sé, en cuarentena pudimos también adaptarnos y rápidamente lanzarnos al tema del servicio a domicilio, por ejemplo, a pesar de que, bueno, tenemos un local físico. Estas cositas son, o sea, son factibles gracias a que tenemos un buen concepto de marca de fondo que nos permite dirigirnos hacia otros espacios. O sea, llevándolo, el concepto de marca te permite ocupar algunos instrumentos de la digitalización, como poder explorar el servicio personalizado a domicilio. Entiendo que también venden productos adicionalmente al servicio de barbería. ¿Ustedes venden productos que también lo pueden hacer como e-commerce, algo así, entiendo? Ya, perfecto. Y además sí, tienen este tema de la atracción de clientes desde el marketing digital, digamos. Pero que ha sido orgánico en el caso de ustedes. No ha sido particularmente financiado. Eso es lo que yo tengo entendido, digamos. Sí. Vendemos productos fundamentalmente de barbería, es decir, para el peinado masculino, para la barba, pero también, como ofrecíamos de cortesía café venezolano, muchas personas nos preguntaban, oye, pero ¿por qué no venden si queremos comprar? ¿Dónde lo conseguimos? Entonces, ahora también vendemos el café, y un poco también ha sido escuchar a la gente, ¿no? Para un poco responder a lo que la gente quiere, a lo que la gente necesita. Y por otro lado, te decía que al final logramos como una experiencia, ¿sí? una experiencia de marca. De hecho, cuando hacemos servicio a domicilio, igual enviamos el chocolate venezolano con el barbero, enviamos como esa cortesía, porque igual forma parte de eso que nos diferencia. Oye, ahí yo tengo una consulta. O sea, bueno, vemos que la calidad de la imagen, de lo que es el concepto, está súper bien logrado y se nota la experiencia que tienen, y por eso están pegando tan fuertemente. Ahí, en ese sentido, ¿cómo ha sido también el desarrollo del scouting de barberos, de tener más personal en estos tiempos? ¿Cómo fue eso de tener una planilla de profesionales para que te pudieran colaborar en el negocio? Claro, bueno, en ese sentido, ahora, actualmente, nosotros no contamos con un amplio personal de barberos. Somos poquitos aquí en el local, y la verdad es que sí nos enfocamos mucho en tratar de que sean barberos venezolanos para precisamente lograr que la experiencia sea multicultural en ese sentido, que puedan venir y conseguir un corte más relacionado como con la cultura venezolana, adaptado obviamente al país en el que estamos y a la cultura en la que estamos, pero que puedan encontrar ese mix, ¿no? Esa experiencia que tanto tratamos de vender, que tanto tratamos de explorar, ¿no? Yo le contaba a Fernando, casualmente, que nos han pasado muchas cosas interesantes a nivel de redes sociales, porque no solamente, ok, creamos un contenido que es de calidad, un contenido de valor, tenemos un video podcast también que está funcionando súper bien, etcétera, sino que también de manera espontánea han sucedido cosas súper especiales, porque el concepto de marca es tan novedoso, es tan interesante, que algunas personas con cierta influencia en Instagram o en Twitter o en Facebook, sin conocernos, pasan por la barbería y han tomado una foto y la han compartido y dicen, oye, me encontré esto, qué loco, qué es. Y por supuesto que convocan a un montón de gente de su comunidad que termina interesada en la barbería, pues, y nos llegan y nos preguntan. Nos pasó desde el día de la inauguración con un chef famosísimo venezolano que está aquí en Santiago, y nos ha pasado ya en reiteradas ocasiones. Y ha sido súper súper especial. Es el chef pelado, eso sí. Es pelado ese chef, ¿no? ¿Cómo? Es pelado el chef, pero tiene barbita, ¿no? Sí, ya. Sí, totalmente. Y bueno, y ha pasado con también chilenos, también hubo un chico, Max, que estuvo en MasterChef. Ah, perfecto. También nos visitó así. De las pizzas, sí.
Claro, y dices, wow, es que me siento que viajé a Venezuela y conocí un país nuevo, así que... Sí, es que al final yo creo que lo más bonito de todo esto y del concepto de fondo es que realmente como que logramos esa experiencia turística, como ese pedacito, ese rinconcito de Venezuela acá, como que se siente eso. Entonces, bueno, es la idea y nos satisface mucho que clientes nos lo hagan saber, ¿no? Excelente. Barberiacultural.cl, ya lo saben, amigos, están ahí en San Crescente, que no sé por qué me estaba por decirle San Crescente, pero no, es San Crescente, ahí en el Golf. No, tremendo. Oye, lo vamos a visitar los conductores. No, yo voy y voy a hacer bien bienvenidísimo. Así que, con un cafecito nos espera. Don Elías Birla, socio fundador de la Barbería Cultural. Muchas gracias, muchachos. Ya saben, la gran enseñanza que nos dejan, el tema de la construcción de marca como un eje vital para el desarrollo del marketing orgánico, que es muy esta experiencia que nos cuentan de lo influencer marketing es fundamental. O sea, los influencers y que salga de manera natural es lo ideal, no tener que estar siempre pagando por estas cuestiones. Así que realmente los felicito y obviamente la exploración de negocios adicionales, más allá del local físico, haciendo uso del online, es realmente fantástico. Felicitarlo y darle las gracias, muchachos. Gracias. Igual estamos. Éxito y nos vemos. Diga. Tenemos la página web también, barberiacultural.cl. Estamos ahí está abajo. Están en Instagram, perfecto, ya lo saben. Perfecto. Y bueno, y ahí si dicen que van de Conectagram, seguramente alguna atención le van a hacer un café. Por supuesto, así va a ser. Muy bien, excelente. Vale. Muchas gracias, muchachos, nos vemos. Y el cronogram no para y seguimos con la segunda entrevista. Vamos, entrevista de segunda. Crees el panel de manera presencial en esta oportunidad. Esta segunda vez que ocurre en toda la historia de Conectagram y con el mismo invitado. Que el panelista no está, pero está como panelista invitado el gran Vasco Cortés. ¿Cómo estáis, Vasco? Y con sus excelentes camisas. Hoy día yo me siento... Sí, ¡qué buena camisa! Me siento absolutamente disminuido. Te mató. Porque no traje mi guayabera. No, para nada. ¿Ah? Para nada, muy buen estilo también, Aníbal. Gracias, Vasco, qué tremendo. El gran Vasco Cortés, bienvenidísimo. Oye, muchas gracias por la invitación. Recuerdo haber estado acá varios años atrás, varias veces. De hecho, fue... Al principio de Conectagram. Exactamente. Y Vasco, en algún momento, cuando era panelista Diego Adolfo no vino y estuvo aquí Vasco. Así que, junta miedo, Mauricio Benítez. Eso. ¿Ah? No, para nada. Oye, bienvenido, muchas gracias, Vasco, por la invitación. Gracias, Mauricio, gran amigo. Gracias, Aníbal, también por invitarme acá. Así que muy contento de estar acá nuevamente. Excelente. Y vamos a contarle novedades y vamos a hacerle preguntas novedosas a Vasco. Vino hace un tiempo atrás invitado por los emprendimientos que lleva a cargo. Pero resultó que en toda esta revolución de la fintech, en toda esta revolución de los spin-off que están haciendo las grandes corporaciones, efectivamente, surge una gran corporación y deciden crear Tempo. ¿Ah? La primera, una cuenta digital con presencia internacional, sin mantenciones, y decidieron colocar como CTO a Don Vasco. ¿Qué pasó? Mira, te puedo contar un poco de mi evolución. Dale, desde el mundo startup a llegar a una empresa, digamos que igual tiene una startup de alguna manera, pertenecemos a una fintech, pero que tiene un respaldo de un grupo económico grande. Grandote, efectivamente.
En Chile, bueno, hubo harto crecimiento gracias a Startup Chile, debo decirlo, sí. Y gracias a un montón de otros aceleradores que llegaron a armar todo un ecosistema, a fomentar un ecosistema que estaba naciendo en este país, lo formaron. 10 años llevamos ya. Efectivamente. Un poquito más. Tuve la suerte de ser de una, no de las primeras, pero de las de ya hace hartos años atrás, de diferentes generaciones en Startup Chile, que no solamente nos ayudó a empresas, a startups, a crecer y a escalar, sino formó a muchos profesionales, como en este caso, como en mi caso y como muchos otros que participamos. Por diferentes motivos, algunas empresas crecieron, siguen en pie todavía y dando empleo para muchas personas, y otras, en otros casos, bueno, se vieron más complicadas y tuvieron que desaparecer o reorganizarse. Lo natural del emprendimiento. Efectivamente, y sobre todo en empresas tecnológicas, el riesgo, como todos lo sabemos, es mucho más alto que en una empresa tradicional. No necesariamente generar la atracción que tenés que generar, no necesariamente el momento. Efectivamente, efectivamente. Uh-huh. Y en eso, bueno, surge la invitación de ser parte de Tempo, y esto ya hace aproximadamente 2 años y medio, y ha sido un camino bastante interesante. Te puedo contar lo que tú me contabas, como una empresa como Credicorp, para los que no conocen, es un holding peruano financiero que en Perú es bastante grande. Maneja un porcentaje de los bancos, aproximadamente 70-80%. Es como decir, claro, el Banco de Chile y el Santander juntos. Claro. ¿Ya? Son dueños de un banco que se llama el BCP, que tiene más de 130 años. Y tienen empresas, banca y empresas y bancos de inversiones a lo largo de toda Latinoamérica, Colombia, Bolivia, en Estados Unidos también. Entonces, un consorcio bien antiguo, bien clásico, digamos, bien estructurado, con banca gigante, y decide tomar un riesgo de decir, ok, muchos bancos, como lo han hecho en Chile, han creado iniciativas propias dentro de los mismos bancos. Aquí Credicorp toma el riesgo de decir, vamos a crear algo completamente desalineado de la banca tradicional, de nuestras líneas principales, que no solamente la banca, tienen seguros, tienen corredores de seguros. Es casi ser competencia de ellos mismos. Efectivamente. Dicen, ok, vamos a desarrollar un área independiente, completamente independiente de nosotros, para que no esté atada a la normativa nuestra, para que no tenga, digamos, todo el peso de la regulación interna que tienen estas grandes corporaciones, y parten desde cero diferentes iniciativas en Latinoamérica. ¿Okay? Este grupo, esta área se llama Créalo, con K, lo pueden buscar por ahí, y tiene diferentes iniciativas. Una de ellas es TIVA, que existe en Colombia y en Perú, y prontamente va a estar en Chile, que es un robo advisor similar a lo que nosotros conocemos en Chile como Fintual, que permite, te recomienda ciertos tipos de fondos de inversión según tu perfil de riesgo. Tiene otra que se llama Kulki, que son las principales que estoy hablando, tiene varias más. Kulki, que es una pasarela de pago, que tiene POS de adquirencia en Perú y además tiene una pasarela de pago para e-commerce. Y en Chile parte Tempo, de diferentes maneras. Parte con una idea de efectivamente realizar esta suerte de neobanco que se llama una cuenta digital completamente, con un onboarding completamente digital, sin sucursales, para que las personas puedan tener una tarjeta, en este caso de prepago, para poder comprar nacional e internacionalmente. Para hacer eso, deciden comprar el área digital de Multicaja, y en eso traen también varios negocios. Por ejemplo, nosotros estamos a cargo de PayPal Chile, o sea, todas las transacciones que entran y salen de PayPal, entran y salen, bueno, de Chile a PayPal, pasan por nosotros. Perfecto. Y además páginas, por ejemplo, de recargas, una de esas se llama Recarga Fácil, y otras páginas más que permiten recargar celular, por ejemplo, teléfono, televisión por cable, y manejamos actualmente como el 30% de todas las recargas de Chile. Además de eso, ¿bajo? Tenemos la cuenta digital Tempo. Cuénteme. Oye, si puedes comentar también eso, ese el tema de la tarjeta de prepago. Me imagino que la experiencia de ustedes como ser de las primeras fintech que está, porque los otros son las cajas que han optado a las tarjetas de prepago. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya y del equipo? Muy buena pregunta. Claro, surge esto, Tempo, digamos, lo principal, la tarjeta de prepago, que nos permite tener clientes y que los clientes tengan una cuenta. Digamos, es así de simple. Y esa cuenta asociada a una tarjeta para que la gente pueda comprar,
digamos, en comercios nacionales e internacionales. El proceso fue bien difícil, debo decirlo, y tuvo mucho de emprendimiento. Mira, éramos un grupo bien pequeño, fuimos de los primeros en regularnos no siendo un banco para sacar un emisor prepago o una gran institución financiera, como dijo propiamente Mauricio, que no sé, una caja grande como Caja Los Andes, claro. Caja Los Héroes. Éramos un grupo de 20 personas cumpliendo una regulación que tratando de cumplir una regulación que es similar a la de un banco, bastante claro. Similar. Entonces tuvimos que leer mucho, aprender mucho y terminamos presentando un proyecto a la CMF bastante sólido del orden de miles de páginas para demostrar que teníamos la capacidad técnica, podíamos minimizar los riesgos no solamente técnicos sino económicos, de TI, de todo lo que implica, y logramos obtener la regulación para ser emisores de prepago. Entonces, porque en el fondo lo que hay detrás, en el fondo, es que capta ahí recursos vistas, digamos. Efectivamente, una cuenta vista. Exacto. Es así de simple, una cuenta vista que permite a las personas poner dinero y gastar solamente lo que tienen en esa cuenta. Exactamente. Y además, sumado al tema de que estaba PayPal recarga, hemos montado un ecosistema de pago dentro de Tempo. Ahora podemos hacer inversiones a través de una empresa prima que pertenece al holding, que se llama Credicorp Capital, que es una AGF que permite, que nos disponibiliza fondos mutuos donde la gente de Tempo puede rápidamente invertir en un fondo mutuo, por ejemplo, desde su cuenta de prepago, hacer recargas de teléfono, pagar cuentas, hacer compras nacionales e internacionales. Pertenecemos a la red de transacciones nacionales de Chile, lo cual, si tú entras a tu banco, a cualquiera de los bancos de Chile, va a ver dentro de los bancos receptores, aparece Tempo. Perfecto. Entonces, y se vienen muchas otras cosas más. Estamos desarrollando cuenta empresa, queremos movernos a otros sectores también para ofrecer una de las metas importantes, ofrecer a las pymes una cuenta que sea muy fácil de sacar, digital, que cualquiera que no, sin papeles, sin un proceso engorroso, y que puedan abrir su cuenta empresa y puedan tener una tarjeta, una cuenta prepaga y asociada a una tarjeta para que puedan hacer sus compras, por ejemplo. Vasco, ¿qué pasa con el resto de la banca? O sea, claro, Credicorp es un holding enorme. Así es. Llegan a Chile por ahí por el 2012, si no me equivoco, con la compra de Image Trust, si no me equivoco. Efectivamente, Credicorp Capital. Ahí se instalan. Y claro, uno ve lo que están haciendo con Tempo en incorporar a personas de tu calidad, digamos, en su equipo, digamos, y ponerlos a cargo de toda esta transformación. Y obviamente, claro, uno dice, van en contra de todo lo tradicional, de toda la cultura bancaria habitual. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Uno ve que hay algunas iniciativas menores, digamos, en algún otro banco, pero pareciera que no están con el mismo nivel de desarrollo? Claro, una de las razones, yo creo, que nos ha permitido esa aceleración. Actualmente, en menos de un año, tenemos más de 600.000 clientes. Ya hemos sacado más de nueve productos dentro de la aplicación, dentro de todos los que te comentaba. Ya transamos varias decenas de millones de dólares mensuales. Esto se logra gracias, efectivamente, a tener un concepto empresarial ágil, realmente ágil, dentro de una empresa, y que el driver de la empresa sea la tecnología. Nosotros somos una empresa tecnológica que prestamos servicios financieros. Entonces ahí cambia bastante el concepto de cómo resolvemos las cosas. Nuestra primera manera... Esta no era una fintech, que es una tech fin. Claro, efectivamente. Pero tenemos la componente fin bien desarrollada en el sentido de que somos una empresa regulada. Y regulada, claro. No con una regulación, digamos, light, muy por el contrario, tenemos una regulación bien estricta, bien cercana a lo que es un banco, lo cual de cierto sentido no garantiza, digamos, a nuestros clientes que puedan tener seguro su dinero. Vasco, dime. Bueno, yo recuerdo cuando nos invitaban a las mesas de trabajo para la Comisión de Mercado Financiero y estuvimos haciendo los comentarios al anteproyecto de ley, al white paper, y bueno, esta semana finalmente vio la luz. Hacienda precisamente envía el proyecto de ley al Congreso y como que uno se siente parte de esa historia. ¿Cómo viste el proyecto de ley? ¿Cómo les toca a Tempo y a las filiales? ¿Cómo ves para la finte que el proyecto de ley?
Qué bueno. Bueno, con Mauricio efectivamente fuimos parte de la comisión, de las primeras comisiones que discutieron sobre la ley FinTech que se aprobó recientemente. Mira, en general me parece extraordinario porque abre la competencia para muchos otros sectores y muchas otras iniciativas, que es lo que tenemos. En Tempo, como bien tú dijiste, Aníbal, tenemos el respaldo de un gigante que tiene las espaldas económicas para poder hacer un proyecto como este. Si no, es imposible, sinceramente imposible para alguien emprendedor o alguien que, aunque tenga mucha gana, o alguien que quiera levantar capital tradicional desde Chile, es muy difícil llegar a regularse como lo hicimos nosotros, de no ser por este gigante que no acompaña de alguna manera. ¿Es caro someterse a la regulación? Es súper caro, caro. Entonces, uno de los puntos principales, efectivamente, de la regulación es que permite a cierta empresa regularse, no con el mismo capital, en palabras simples, no con el mismo capital de una empresa tradicional. Era bien divertido porque la exigencia que nos hizo la CMF a nosotros era la misma, que muy parecida a las que le hace un banco como el Banco de Chile, por así decirte. Y el Banco de Chile efectivamente tenía más personas trabajando en una sucursal del banco de los que éramos nosotros como Tempo en ese momento. Tenía que tener el mismo capital para entrarle. No solamente el mismo capital, la misma estructura organizacional. Necesitas tener equipos de riesgo, compliance, de cumplimiento, compliance, efectivamente. Entonces, son cosas que quedan un poco, o sea, se pueden minimizar mucho con tecnología. Claro. Pero aún así las debes tener, te lo exige la regulación. Entonces, todo este, que no es solamente el dinero, sino que toda esta organización, estructura, todos los procesos que tienes que desarrollar. Sin vender una cuenta. Sin vender una cuenta. sin tener tracción. Claro. Que de hecho es bien divertido porque uno de los lo primero que te exigen los venture capital acá en Chile es tener tracción. Claro. Y cómo tú tienes tracción, cómo te ponen, no sé, varios millones de dólares sin tener un cliente. Entonces, espero realmente que la nueva ley FinTech y las próximas leyes que salgan en ese sentido permitan realmente abrir el mercado y la competencia para que otros actores se puedan sumar al ecosistema. Entiendo. Oye, Vasco, hay un proceso personal tuyo en esta evolución. Yo tiendo a suponer cuáles son algunas motivaciones personales tuyas que te llevan a avanzar en esta línea. Obviamente, en el contexto de la dificultad para una startup en el mercado fintech, de entrar a competir con soluciones atractivas, claro, y además tener que someterse al regulador, etcétera, etcétera, y cumplir, obviamente hacen difícil el avanzar. Tú ya lo contabas recién. Tiendo a creer, y corrígeme si es así, y cuéntame un poquito la experiencia en esa línea, que al final lo que te moviliza de dejar o postergar de algún modo el emprendimiento propio, el estar solo, construir tu propio equipo sin ese apoyo inicial, digamos, es la fantasía del emprendedor, digamos, claro, de que soy dueño de mi tiempo, mi libertad, no quiero tener jefe, etcétera, etcétera. Te somete a esta estructura, porque inevitablemente igual te somete a una estructura organizacional, claro, que no depende de nada de ti, digamos. En el fondo, comillas, y ahí es donde quiero entrar, dejando como el camino del emprendedor, por decirlo de algún modo, pero en el fondo tiendo a creer que hay como al final el propósito de que la fintech avance, digamos. Efectivamente, sí. Cuéntame un poquito esa experiencia tuya, ¿cómo lo lleváis personalmente? ¿Cómo lo llevaste personalmente? Qué buena pregunta. Quizá un poco más atrás de ser emprendedor. Yo trabajé, no sé si lo he comentado, más de ocho años en el Observatorio Alma. Así es. Entonces, un lugar donde siempre... ¿Cuál ha sido el driver o mi motivación de hacer las cosas? Es, de alguna manera, tratar de llegar un poco más allá, ir a estar en el borde de la tecnología de alguna manera, o en el borde de las cosas que están pasando en el mundo. Y dentro de eso, ese camino, por ejemplo, en el Observatorio Alma, lo viví bien intensamente, de estar en el borde de un proyecto, quizás el proyecto tecnológico más grande que se ha construido, en el que en ese momento se construyó en el mundo.
Después nos movimos al mundo fintech porque, o sea, mi cambio fue al mundo fintech o de emprendimiento porque había un movimiento único en ese momento, que era el mundo emprendedor tech que estaba recién partiendo en este país. Y no quería estar ajeno, quería saber qué es lo que estaba pasando, quería aprender mucho de eso. Y realmente aprendí mucho y fue una escuela fabulosa. Y después, efectivamente, tener la oportunidad de ya desarrollar el proyecto, tener el apoyo para poder hacerlo, llevar a cabo la idea, me llevó a volver al mundo, digamos, de ser empleado nuevamente, claro. Pero con el aprendizaje de haber sido emprendedor, que es un aprendizaje que te da mucho eso. De hecho, uno de los valores que tenemos en Tempo principal es la mentalidad de dueño. ¿Ya? Ese es el valor, uno de los valores, si no el principal, es de los principales que tenemos en Tempo. De tú sentirte dueño de tu empresa o de lo que tú hagas. De tomar las cosas y resolverlas por ti mismo. No esperar que nadie las resuelva, sino que tomar el control. Y de hecho, en ese momento, a los que estaban buscando para hacer parte de comenzar con Tempo, le pedían de alguna manera o querían que tuviera haber pasado por el emprendimiento, haber sufrido lo que sufre el emprendedor, de tomar las cosas y desarrollarlas y tomar este proyecto como un emprendimiento propio. Así que en ese sentido, dime, Mauricio. Ahí cómo llegaste a Tempo, te buscaron, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, KidHunter por algún lado me contactaron y así partió la historia. Claro, fue al revés. Claro, y el proyecto me pareció bien interesante, y lo es y todavía, y lo más interesante aún que Tempo tiene aún mucho más por crecer. O sea, realmente estamos partiendo en algo que esperamos que sea algo gigante, gigante. Tremendo. O sea, al final la idea y me parece fantástico, romper con esta idea de este pensamiento muchas veces mágico que hay en torno al tema del emprendimiento, claro. Y que está más bien alineado con los propósitos personales. El ser emprendedor no tiene que ver, no es algo mejor ni peor que ser empleado o no, sino que al final tiene que ver si se alinea o no se alinea en determinado momento, en determinada oportunidad, con el propósito, al final, yo creo, ¿no? Definitivamente. No lo podría haber dicho mejor a nivel. Bien, bien. Oye, vámonos al contenido de la semana. Y como semana a semana, el contenido de esta semana está a cargo, obviamente, de nuestro invitado. Oye, Don Vasco, cuéntenos, ¿por qué aquí no hay regla? ¿Qué es esto, señor? ¿Cómo que no hay regla? Este libro, es un libro que... ¿Físico? Sí, efectivamente, lo tengo en físico. A mí me gusta comprar libros físicos. Sí, no sé si ecológico o no. Debo decirlo. No es nada sustentable, pero está bien. Pero me gusta, siendo que me gusta la tecnología, me gusta el libro físico. Sí, tiene otra cosa. Este libro salió hace, creo que el año pasado, si no me equivoco, es reciente, y habla sobre la historia de Netflix, la cultura de Netflix, cómo construyó Reed Hastings, que es el CEO y fundador de Netflix, cómo construye esta cultura. Y es bien interesante ver que cómo a través de ciertas decisiones y ciertas no reglas, como dice este libro, como dice el título del libro, logran de alguna manera desarrollar una empresa realmente ágil, fuera del concepto de la agilidad clásico que a lo mejor tenemos de TI. Esta es una empresa realmente ágil que es capaz de reinventarse y evolucionar con los cambios que exige el mercado. Que algo clave ahora, de ver cómo una empresa que distribuía CDs por correo, o sea, perdón, películas DVD por correo, a convertirse en uno de los mayores desarrolladores de contenido mundial, de no solamente de cine, de películas y de animación y muchos otros más. Y hay varios puntos que me gustaría destacar. Uno de esos es la transparencia, digamos, muy dura y sincera que aplican. Tienen un framework para dar feedback y se basa mucho en el contexto y en la confianza que tienen las personas y de decirse las cosas siempre a la cara. Ser bien transparente, a todo nivel. Unas cosas que uno piensa, oye, no puede llegar a ser tan transparente, lo son. Y realmente rompen todos los estereotipos que por lo menos yo y cualquiera, a lo mejor que lea este libro, los tiene,
de cómo llegar a tener una cultura extremadamente transparente y eliminar las reglas en base a las responsabilidades. Darle responsabilidad a las personas que tomen sus propias decisiones con responsabilidad y sin reglas. Y eliminar todo o la mayor parte de los procesos que realmente tratan de coartar la libertad de las personas y dejarlos ser. Y así generar una industria realmente creativa, capaz de evolucionar y cambiar rápidamente y modificar hasta el interior más básico de la empresa para poder adaptarse rápidamente a los cambios. Mira, tremendo. Oye, pero muy ad hoc a lo que no, pandemia, o sea, precisamente los gringos ocupan este concepto de, corríjanme si lo digo mal, probablemente lo diga mal, que es como el accountability. Que en el fondo, esa responsabilidad que lo decía Vasco recién, eso como hacerte propio, hacerlo claro. Propio, o sea, que va más allá del concepto exclusivamente de responsabilidad, es un concepto mucho más profundo, digamos, claro. Y sí. Seguramente lo debe desarrollar en esa línea, claro. Que es fundamental, y con esos códigos de honor de, te digo, no, tremendo, gran consejo, bueno, ya sí. Lo saben, no hay reglas. Y el terminando el programa, nos vamos al dato de la semana. Dato de la semana. Y datazo de esta semana que se sacó nuestro productor, director Fernando Buñoz. Cercotec sacó un cuestionario, una encuesta para que tú puedas medir el nivel de digitalización de tu pyme. ¿Ya? Chequeodigital.cl entra en 7 áreas, te hace dura como 25 minutos la encuesta, en 7 áreas de consulta, que no es exclusivamente el marketing digital, sino que tiene muchas más cuestiones relacionadas a lo digital, como por ejemplo, cómo manejas las comunicaciones tanto interna y externa, el tema de la organización, en tus propios procesos, cómo estás llevando adelante la cultura y el liderazgo en torno a lo digital. O sea, son varios niveles y que te permite dejar guardada esta información, te da un resultado de medición, digamos, de cuán digitalizado está tu negocio. Y a continuación te permite ir chequeando, porque obviamente a continuación tú empiezas a desarrollar labores en torno a ese gap de mejora que te queda y luego puedes ir rechequeando y ir avanzando para ir midiendo. Tremenda, tremenda herramienta que se saca Cercotec. Así que no dejen de entrar, ya lo saben, chequeodigital.cl, ese es el dato de esta semana. Don Vasco, agradecidísimo, como siempre, de su compañía, toda su experiencia, siempre tirándose los tremendos tips, Vasco. Don Mauricio Benítez, siga disfrutando de su merecido descanso. Así que muy agradecido, se viene el fútbol en un minuto más. Así que, Don Max Prieto, lo más grande, muchas gracias, ya lo saben. Emprendimiento, innovación, transformación digital, desarrollo sostenible. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.